que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero
restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos. Sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Envió el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará. Envió el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad, es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad, es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad, es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad, es posible vencer a los
llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos espirituales de Dios. Traeremos de regreso la civilización de fe. Es posible llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos. Con el mensaje del profeta Samuel, reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraban al hombre.
y no a Dios. Pero un pequeño grupo de herreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David. Amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David. Amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo en la venida de la apostasía. Temor y honor a Dios cayó. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor a Dios mascado. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y erraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel.
El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Un tiempo terrible de apostasía. Tenía y honraba al hombre y no a del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor a Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil mató el séptimo sello, así como Pero la novia gentil, Macuela.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente y reportarse todos los águilas. A cada uno de ustedes, vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo? Amén, amén, hermanos. Vamos a poner a las órdenes de nuestro Padre Celestial que todo lo que hagamos que sea la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vamos a dar gracias, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias una vez más por la oportunidad y el privilegio, Señor, que tú nos das, Señor, el lecturar estos mensajes. Para nosotros sería muy fácil abrir el libro y leerlos, pero si tú no estás en la cena, no haríamos nada, Padre. Y tú eres el único ser que nos puedes abrir el libro en esta tarde, Padre. Tú dijiste, Señor, en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya concluido. Oh Padre amado, porque tú mismo eres Jesucristo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice en Hebreos 13:8. Ahora, oh Padre amado, después de que ya se abrió todos los misterios de acuerdo a Apocalipsis 10:7, nos corresponde, oh Padre celestial, hacer la siguiente promesa, Señor, de Apocalipsis 10:8 al 11, siendo Juan el tipo de la novia. Oh Padre, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto de la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y dice Juan: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Gracias, Padre Celestial, una vez más, por este gran privilegio, Padre, que tú nos has dado, Señor, el lecturar estos grandiosos mensajes. Hoy iniciamos un nuevo compañerismo con el siguiente mensaje de Abraham, oh Padre. Entonces queremos que tú vengas en la escena y que tú seas el invitado principal y que tú nos abras la sabiduría, el entendimiento para entender lo que tú nos quieres decir en esta tarde, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios te bendiga. Amén, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio a lecturar en Mateo 15, párrafo, versículo 21. La fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén, hermanos.
Continuamos con el mensaje a Abraham, predicado en Macon, Georgia, Estados Unidos, Norteamérica, el 8 de junio de 1955 por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con el nuevo mensaje de los párrafos del 1 al 6. Párrafo 1. Buenas tardes, amigo. Feliz de estar aquí otra vez, esta tarde para servir en el nombre del Señor. Me acaban de presentar una especie de regalo. Creo que es un aparato para hablar. Bueno, lo usaré un poco después. ¿Me pueden escuchar bien en la plataforma, arriba y alrededor del balcón? ¿Sí? No me imagino. Quizás tendré que poner esta cosa a mi alrededor. Ahora, así está mejor. ¿Pueden escuchar allá arriba, ahora, por este lado? Muy bien. Eso está bien. Muy bien, señor. Así que vamos a poner este aquí atrás. Bueno, estamos felices de estar aquí esta noche para saludarlo otra vez en el nombre del hermoso Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y estoy feliz esta noche que su gracia se extienda aún para mí. Y por su gracia, un día yo vine a Él y Él me salvó de una vida de pecado. Y me dio la oportunidad de predicarle el Evangelio a su pueblo en todas partes, llamándolos a una vida de salvación, fuera de una vida de pecado. Junto con eso, Él me pidió el privilegio más grande de orar por sus queridos y amados hijos enfermos. Y estoy feliz por esa oportunidad de estar aquí esta noche para hacer eso por ustedes. Párrafo 2. Y lamento tanto, Billy. Ellos vinieron por mí hace unos momentos y nuestro administrador todavía no llega. Así que probablemente tenga que contratar a alguien, de seguro. Y en este momento, nuestro doctor hermano Tongs, que está aquí de Sudáfrica, hará mañana en la noche, si el hermano Moore no está aquí, ¿nos podría entregar el mensaje antes de entrar? ¿Lo haría? De acuerdo. Eso está bien. Y eso hace que la reunión sea un poco más difícil para mí. El tratar de pararme aquí para hablarles y luego seguir adelante con el otro servicio. De línea, de orar por los enfermos y así sucesivamente, porque es una unción dual, es algo diferente. El hermano Tongs es un poderoso orador. Llevó mucho tiempo conociéndolo desde que estuvimos en África. Y según entiendo, su esposa se encuentra aquí. No sé si he conocido a la hermana o no. Espero poder hacer eso. Hermana Tongs, la señora Branham está esperando que pasen por el lugar. Tan pronto termine el servicio y vengan todos ustedes. Y quiero ver a ese niñito que lleva mi nombre, el pequeño William. Y entonces probablemente alcancemos verlo antes de ir a Shuri. Solo nos queda un día antes de partir de aquí para llegar a Shuri, a New York, para ir a Shuri. Párrafo 3. Ahora, mañana, ¿acaso no? Ustedes saben, la mitad de la reunión ya se ha ido. ¿Qué les parece? Creo que esta ha sido una de las reuniones largas más corta que haya tenido. Hasta el momento, me parece como que si hubiera empezado hace un par de días. Ustedes son una gente encantadora. Vienen por la noche, se sientan al aire libre, escuchan, y el administrador no está aquí para predicarle. Y toleran mi babear y por el estilo. Usted sabe, yo como muchas uvas nuevas de Canaán. Y le causa a uno babear mucho. Usted sabe, así que estoy tratando de comer, de tomar su lugar y así sucesivamente. Y luego llevar a cabo las líneas de oración. Y ciertamente que lo hace un tanto difícil. Así que oren por nosotros
y esta noche trataré de hablar solo unos momentos para alinearme con la reunión, con el sentir del Espíritu y trabajar todo, ver qué, y luego formaremos después una línea de oración y comenzaremos orando por los enfermos. Párrafo 4. Y solo me pregunto, mientras estamos hablando de esta manera, ¿no piensan ustedes que una noche deberíamos de venir y normalmente cuando llegar de noche y sin el discernimiento, pero solo formar a todos los que tienen tarjeta de oración y orar por ellos? Y pienso que eso les daría a todos una buena oportunidad de entrar en la línea de oración. Los que tienen tarjetas que sostienen una, y nosotros solo tenemos que tomar a unos cuantos en esta clase de línea, en esta clase de líneas. Y luego, para darles la oportunidad a todos de pasar y estar en la línea de oración. Y pronto estaremos esperando que algo acontezca. Pero cuando yo seré capaz, entonces de solo ir y orar por la gente allí mismo. Si usted tan solo supiera, mi querido y amado amigo, lo que significa pasar cuando uno está bajo una visión. Yo mismo me lo provoqué. No es ahora, yo no lo opero, sino que aparece. Yo solo, la gente se junta alrededor de eso. Y yo seguí haciéndolo. Y ahora casi no puedo llevar a cabo una reunión sin eso. Casi no puedo. Pero si ustedes tan solo supieran por lo que uno tiene que pasar, solo imagínense yendo a otro mundo, volver atrás, 30, 40 años en la vida de una persona, viendo a alguien, y uno sabe que la voz está saliendo aquí en Macon, Georgia. Sin embargo, uno se encuentra lejos en alguna otra parte, quizás en otra nación. Párrafo 5. Usted sabe, Daniel tuvo una visión y estuvo turbado en su cabeza. Muchos días, solo piénselo, una visión, ¿ven? Y usted no se da cuenta lo que es eso. Y no hay forma de explicarlo. Usted solo tiene que creerlo. Eso es todo. Alguien me preguntó, dijo, ¿por qué es que usted se debilita cuando baja de la plataforma? No es mientras estoy parado aquí que me siento débil. No es sino hasta que después que salgo de ello que me siento débil. Es entre dos lugares. Y eso es justo cuando uno está saliendo de ello. Por supuesto, es difícil explicar eso, pero si lo leen en la Biblia, verán que eso es verdad, absolutamente cierto. Párrafo 6 y último, hermanos. Así que ahora, esta noche, al venir, pensé tal vez que si el hermano Moore, Billy dijo que él no estaba aquí. Por tanto, solo tengo un pequeño texto aquí de la Escritura que podría leer, si es la voluntad de Dios, y hablarle solo unos momentos para que esa forma calmar a la multitud y que sus pensamientos estén en la Biblia. Miren, después de todo, cualquier cosa que yo diga es solo un hombre, y ahora lo que sea que Dios diga, ese es Dios. Las mías pueden fallar, porque yo solo soy un hombre, pero lo que él dice es la verdad y no fallará. Y ahora, como la visión, ¿qué es eso? Sí, Señor, esa es la palabra del Señor, pero es secundario. Si es contrario a él, esto aquí, en la palabra, entonces está errado. ¿Ve? Tiene que ser. Ahora, aquí está la palabra de Dios. Para todo el mundo, el fundamento, el plan de salvación, todo esto está en la palabra. Pero como individuo que hizo algo, o algo que ellos pudieran no haber hecho, o que debían haber hecho, ahora, una visión o palabra de Dios es absolutamente la palabra de Dios para ellos, pero debe estar alineada con
la lectura, continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 7 al 13. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje Abraham, predicado el 8 de junio de 1955. Párrafo 7. Así que estoy muy agradecido y de estas, hasta donde puedo recordar, siendo un niñito. Las visiones venían a mí, solo un niñito, bebé pequeño. Lo primero que recuerdo fue una visión en donde yo nací en el estado de Kentucky. Y me dijo que viviría en Indiana cerca de una ciudad llamada New Albany. Yo había vivido a 3 millas, entre corchetes 4.8 kilómetros, del lugar donde toda mi vida, y yo no tenía más de 18 meses cuando llegó la visión. Y él mismo, en el mismo momento en que yo nací, ese ángel que ven en la fotografía aquí estaba suspendida sobre la pequeña cama cuna donde nací. 8. Y mi gente, por supuesto, antiguamente, al principio, era católica. Ellos emigraron de Irlanda para venir aquí. Y después mi padre y madre no iban a la iglesia en absoluto. Y ellos fueron criados en las montañas. Mi papá, un leñador. Y cuando esa luz vino en aquella mañana a las 6 de la mañana, el día 5 de abril, o el 6 de abril, 1909, y esa luz estuvo suspendida sobre una cama cuna, una camita hecha de paja. No sé si ustedes saben lo que es una cama de paja o no. Un colchón de paja y una almohada de hojas de maíz. ¿Cuántos han visto alguna vez una almohada de hojas de maíz o un colchón de paja? Bueno, miren, nada más. Ahora, yo no soy el único muchacho aquí del campo, ¿verdad? Hay varios de nosotros. Bueno, vaya, eso está muy bien. Siento que puedo salir sin toalla ahora, eso está bien. Bueno, mi madre pues se moría del susto con eso. Mi madre tenía 15 años de edad. Mi papá tenía 18, unos niñitos. Y luego, desde entonces ha sucedido nada, nada que yo tenía, nada que yo mereciera. Es solo un pequeño regalo de Dios que Dios me dio, dado sobre manera, soberanamente. Esa es la única manera en la que se dan. Es por gracia soberana de Dios. Párrafo 9. Y ahora, vayamos a su palabra y leamos solo unos momentos. Sean reverentes y sabemos que Dios añadirá sus bendiciones a su palabra. Ahora, en el Antiguo Testamento, me encanta ir al Antiguo Testamento porque es un tipo del nuevo, una sombra de las cosas por venir. Y ahora, si hablo un poquito largo, ¿me pellizcará en la pierna o algo aquí, hermano? Y déjeme saber que he hablado demasiado, porque quiero intentar orar por todos los que pueda antes de partir de Georgia. Mi primera vez en su estado, y en verdad que me enamoré de ustedes. En su primera noche, ustedes simplemente son ese sentir de bienvenida. No digo eso porque están ustedes aquí. Si dijera eso solo porque estaba en presencia de ustedes, yo sería un hipócrita. Y yo no tengo que decir eso. Lo digo porque es con sinceridad desde mi corazón. Ustedes son muy amables. 10. Y ahora, en Génesis 22, 7, leemos una porción de escritura y luego leer algo del versículo 14. También el 7, 8 y 14 lo haremos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, «Padre mío», y él respondió, «Heme aquí, mi hijo». Y él dijo, «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y respondió Abraham, «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». E iban juntos. Ahora en el versículo 14 leemos esto. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahora, inclinemos nuestros rostros solo un momento mientras hablamos con el autor de esta palabra. Nuestro Padre Celestial, venimos abordándote
en el todo suficiente nombre del Señor Jesús, sabiendo primeramente esto, que Él prometió escucharnos y darnos una audiencia cuando pedimos en su nombre. Ahora tú has dicho que donde estén dos o tres reunidos en tu nombre, entre paréntesis, en el nombre del Señor Jesús, tú estarías en nuestros medios. Por lo tanto, sabemos más allá de cualquier sombra de duda que tú estás aquí esta noche. Y oramos ahora que nos des unas cuantas palabras, Señor, y anímanos esta noche, Señor, desde tu palabra. 11. Y rogamos ahora, sin saber el por qué el hermano Moore no se ha presentado en todas estas noches, y yo oro, Padre, que tú lo ayudes y lo bendigas donde sea que se encuentre. Y pido de tus bendiciones sobre todos los que no son salvos esta noche. Que algo se diga o se haga aquí esta noche, que causará que los que no son salvos crean en ti y te reciban. El descarriado regrese. Aquellos que están fuera de Cristo, que sean bautizados en el cuerpo de creyentes. Y que cada persona enferma que está aquí esta noche, Señor, todos los que padecen cáncer, tuberculosis, sea lo que sea, que puedan ser perfectamente sanados esta noche. Y que no quede ni una sola persona débil entre nosotros. Que cada persona lisiada salga sin muletas o apoyo. Que aquel no ardía nuestro corazón. Confírmeme, ¿se escucha, hermano? ¿Se escuchó el 11? No. Bueno, párrafo 11, vamos a repetir. Y rogamos ahora, sin saber el por qué el hermano Moore no se ha presentado en todas estas noches. Y yo oro, Padre, que tú lo ayudes y lo bendigas, donde sea que se encuentre. Y pido de tus bendiciones sobre todos los que no son salvos esta noche. Que algo se diga o se haga aquí esta noche, que causará que los que no son salvos crean en ti y te reciban. El descarriado regrese, aquellos que están fuera de Cristo, que sean bautizados en el cuerpo de creyentes. Y que cada persona enferma que está aquí esta noche, Señor, todos los que padecen cáncer, tuberculosis, sea lo que sea, que puedan ser perfectamente sanados esta noche y que no quede ni una sola persona débil entre nosotros. Que cada persona lisiada salga sin muletas o apoyo. Que aquellos en las camillas se levanten y caminen y que el Señor Jesús simplemente extienda sus brazos de poder y sujete cada corazón de tal manera que ellos sepan que Él está aquí concediendo estas bendiciones. Y cuando nos vayamos esta noche, podamos decir, como aquellos que vinieron de Emaús, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros a causa de su presencia? Porque lo pedimos en el nombre, en su nombre. Amén. Párrafo 12. Ahora, al hablar en la lectura, en la exposición de la Escritura, esta noche estamos hablando de Abraham. Y en el libro de Génesis, Dios le dio, o se le apareció a Abraham, en 5 o 7 nombres compuestos de redención. Uno de esos nombres era Jehová Jiré, el que estábamos considerando esta noche. Entonces, él era Jehová Jiré. El Señor proveerá un sacrificio. Jehová Rafa, el Señor, el sanador. Y escudo, y adarga, y así sucesivamente, y los demás, de los nombres compuestos de redención. Párrafo 13. La noche en la discusión en Houston, Texas,
Cuando se tomó esta fotografía del ángel, muchos de ustedes escucharon la historia, tal vez de cómo sucedió. Estábamos teniendo una reunión encantadora en Houston y estaba siendo allí patrocinada por muchas de las iglesias. Y un cierto ministro dijo que escribió un artículo en el periódico y dijo que yo era un impostor religioso y que me estaba imponiendo como un siervo de Dios, y que me debieran correr de la ciudad, y que él es el que lo debiera de hacer. Así que él me retó a un debate en la escritura. Dijo que yo no podía probar sanidad divina por las escrituras. Bueno, el señor Bosworth estaba administrando esa reunión, y él entró a la habitación. Ustedes saben, muy excitado, dijo, mire esto, hermano Branham, mire esto, dijo, descubra su plan. Y yo dije, ahora, mire, hermano Bosworth, todo lo que pudiera discutir con ese hombre, él se alejará con la misma creencia que tenía cuando entró. Usted no logra nada al discutir. Jesús no vino a discutir. Él solo hizo lo que el Padre le dijo. Si ellos lo creían, muy bien. Si no lo hacían, muy bien, de todos modos. Así que después de todo, si Dios confirma la palabra, Jesús dijo, si no pueden creerme a mí, pues crean las obras que hago, que el Padre me envió. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermano José, en los párrafos del 14 al 19. Amén, amén, hermanos. Dios les bendiga a todos. Continuamos con el mensaje a Abraham, predicado el día 8 de junio del año 1955. Continuamos a partir del párrafo 14. Y él dijo, pero el hermano Bosworth dijo, pero hermano Branham, él dijo, déjeme decirle, dijo, yo pienso que usted debería considerar eso. Y yo dije, oh no, hermano Bosworth. Solo déjelo en paz. Yo dije, mire, estamos teniendo como 8,000 personas en este momento y hay como 7,000 que quieren que se ore por ellos, y el dedicar una de esas noches para discutir con ese predicador y con lo único que uno se va. Yo dije, si él nació un incrédulo, Dios lo hizo un incrédulo. ¿Y cómo va a ser algo más que un incrédulo? Yo dije, Dios predestinó a un hombre. Hombres de la antigüedad fueron preordenados para esta condenación. Yo dije, la Biblia así lo dice. Entonces, si ellos no pueden creer, es como derramar agua sobre la espalda de un pato. Ellos no pueden creer, no tienen nada con la cual creer. Yo dije, entonces, ustedes nunca han escuchado a un hombre que haya nacido del Espíritu de Dios hacer una afirmación con eso. Y yo dije, porque tiene a Dios en él. Él cree todas las cosas. Lo que Dios escribió, él simplemente lo cree. Pero yo dije, ahora el hombre no cree, así que solo déjelo en paz. Párrafo 15. Y él dijo, al siguiente día él escribió en el periódico. Dijo, eso muestra de qué están hechos, porque ellos tienen miedo de predicar sanidad divina a la luz de la palabra de Dios. Eso fue demasiado para el hermano Bosworth. Él dijo, hermano Branham, si usted no lo hace, déjeme a mí hacerlo. 80 años de edad. Y yo pensé, vaya, yo le miré, pensé en Caleb. Ustedes saben, parado allá, déjenme tomar esta ciudad. ¿Se dan cuenta? Y le dije, hermano Bosworth, ese hombre acaba de salir del cementerio. O seminario, discúlpeme, es casi lo mismo, entre paréntesis. Así que yo dije, hermano Bosworth, usted tiene 80 años de edad, ya casi, y ese hombre solo tiene como 35 años. Él dijo, eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Él dijo, ¿me permitirá hacerlo? Y le respondí, no, hermano Bosworth, no discuta con él, solo déjelos resoplar y hacer alarde y comportarse así. Y él dijo, bueno, hermano Branham, él dijo, usted sabe, para el público simplemente siento que me gustaría mostrarle a él que está equivocado. Él dijo, si usted me permite hacerlo, yo le prometo que no discutiré ni un poquito. Así que yo dije, bueno, está bien, adelante. Párrafo 16.
Y bajando las escaleras se fue con el reportero, ustedes saben, y así que les dijo, y luego al siguiente día un gran encabezado volará del piel eclesiástica. ¿Se pueden imaginar cómo el periódico lo imprime? Ustedes saben, así que aquí estaban sentados y eso muestra que yo vi algo esa noche que me hace creer que un día todos los cristianos nacidos de nuevo serán uno. A mí no me importa si ellos discuten allá como lo hacen en cualquier otro lado. Uno es trinitario, uno es unitario, el otro es de la unidad y la dualidad y lo que tienen cinco y todos esos vaivienes y escrúpulos y sus bautismos y demás, todas estas cosas. Pero esa noche cuando llegaron, 20 o 30 mil llenaron el auditorio. A ellos no les importaba si eran de la unidad o trinitarios o si bebían de una fuente, dos fuentes, o si montaban un camello de una sola joroba o un camello de dos o tres, cuatro o cinco jorobas. Había una cosa en juego. Y eso era sanidad divina, todo ello lo creían. Y estaban llegando al lugar en trenes, aviones y en todo. Llenaron completamente el gran Coliseo San Justo. Y entonces yo no iba a ir porque a mí simplemente no me gusta escuchar a la gente discutiendo alrededor de la palabra de Dios. Párrafo 17. Así que esa noche algo me seguía diciendo, ve para allá. Entonces un par de policías vinieron por mí y fui. Me subí muy arriba en el tercer balcón. Y así que entonces cuando ellos empezaron, pues salieron allí. Y así que después, él quería que el señor Bosworth tomara la primera parte. Entonces el señor Bosworth dijo, bueno, tengo escrito aquí 600 preguntas, 600 escrituras que prueban que la actitud presente de Cristo hacia los enfermos es la misma como cuando estuvo aquí en la tierra. Y Dios nunca ha cambiado en su actitud hacia los enfermos. Y si el señor Betts aquí puede tomar una de estas escrituras y refutarla por la Biblia, no habrá debate. Yo simplemente me sentaré. Entonces el señor Betts intervino. Me ocuparé de eso cuando yo suba allí. Él dijo, le haré una pregunta. Si me responde sí o no, me sentaré y escucharé el resto. Él dijo, los nombres de redención de Jehová, ¿se aplican a Jesús? ¿Sí o no? Eso lo concluyó. Eso fue todo. Párrafo 18. Si no se aplicaban, entonces él no era un salvador. Él no era Jehová Jireh. Y si él lo era, él es Jehová Rafa, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Así que él no pudo contestarlo. Así que cuando subió, él predicó un muy buen mensaje, Campbellita. Eso es correcto. Hablando solo de la resurrección, cuando esto mortal se vista de inmortalidad y que sanidad divina estará en el milenio cuando seamos inmortales. Yo no lo entiendo. Así que ahora él dice que era un sermón bautista. Yo fui mecido en una cuna bautista. Yo sé lo que creen los bautistas. Pero no era una doctrina bautista conectada con eso. Y luego, posteriormente, él siguió diciendo, traigan a ese sanador divino, déjenme verlo sanar a alguien, luego déjenme verlo, él puede sugestionarlos con su psicología y demás, y déjenme verlo de aquí a un año, y yo les diré si ellos sanaron o no, traigan a ese sanador divino aquí al frente. El señor Bosworth dijo, ¿no le da vergüenza decir eso? Así que él sabía que yo estaba ya arriba. Entonces, él dijo, ahora si el debate está concluido, él dijo, muy bien. Dijo, ahora si el hermano Branham desea bajar y despedir la audiencia, dijo, yo sé que él está aquí, pero él no tiene que hacerlo. Párrafo 19, por último. Así que mi hermano estaba parado a mi lado y él dijo, ahora quédese quieto. Yo dije, bueno, ¿qué no me estoy quedando quieto? Y entonces mi esposa estaba parada allí, ustedes saben, y él dijo, ahora, ¿no vas a ir allá abajo? Dije, yo nunca dije una palabra sobre ir. Y así que yo estaba sentado muy arriba, y entonces él dijo, ahora, si él quiere venir, y en ese momento escuché algo que hizo, ¡uf! Ese círculo de luz descendió.
A mí no me importa quién diga algo entonces, eso lo concluye. Yo me levanté y Howard dijo, siéntate. Mi esposa dijo, mira ya, Howard. Así que mi hermano se sentó. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos del 20 al 25. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. El mensaje, Abraham. Predicado el 8 de junio del año 1955. Párrafo 20. Aproximadamente 500 sugieres se tomaron de la mano e hicieron una línea. Llegué a la plataforma. Yo dije, me gustaría estrechar manos con el señor Bess. Yo dije, que nadie sea duro con él. Dije, tenemos muchachos en Corea luchando para que nosotros podamos tener libertad de religión. Yo dije, yo no creo lo que él cree. Pero yo dije, yo difiero con él en teología. Pero después de todo, estos son los Estados Unidos. Él tiene derecho de creer lo que quiera. Dije, que nadie piense mal de él, porque su madre lo ama igual como la mía me ama a mí. Dije, ahora me acordé, sin embargo, cuando él seguía diciendo, traigan acá a ese sanador, el mismo espíritu que dijo, baja de la cruz y te creeremos. Cristo veía visiones y un día le pusieron un trapo alrededor de su cabeza y lo golpearon en la cabeza y dijeron, ahora, si tú eres un profeta, dinos quién te pegó y te creeremos. Yo dije, ese es el mismo espíritu, pero... Yo dije, lamento que nuestro hermano esté ungido con eso, pero yo dije, ahora, en cuanto a sanar a alguien, le dije, yo no reclamo sanar a nadie. Párrafo 21. Yo dije, si predicando sanidad divina me hace un sanador divino, entonces predicando salvación lo hace a usted un salvador divino. Dije, yo solo le predico por la palabra, eso es todo. Y yo dije, ahora, en cuanto a las visiones, Dios habla por sus dones. Dije, eso es irrefutable. Y en ese momento, cuando él dijo eso, el ángel del Señor llegó arriba, donde yo estaba e hizo un gran torbellino. Y aquí él descendió por el edificio de esa manera, descendiendo. La gente comenzó a gritar. Yo dije, él habla ahora. Dije, si yo digo la verdad, entonces Dios está obligado a hablar por mí. Y si no digo la verdad, entonces Dios no tendrá nada que ver con una mentira. Ustedes saben eso. Y justo entonces, él vino y tomaron allí la fotografía de ello. Y él la llevó a los estudios Douglas. Tomó la fotografía de ello, la llevó allá. Un muchacho católico tomó la fotografía, y judío. Y así que ellos fueron al estudio para revisarlo, y dijeron, yo no creo que se vaya a ver, creo que solo es. Nosotros solo nos imaginamos eso también, porque todos lo señalan, y así sucesivamente. Párrafo 22. Pero cuando ellos llevaron eso y lo sacaron del ácido, él estuvo allá para tomarle una fotografía al hermano Bosworth. Y cuando el señor Bess estaba llevando a cabo el debate con él, manteniéndolo de esta manera, y puso su dedo bajo la nariz del hermano Bosworth y dijo, tómala de esta manera. Él dijo, quiero colgar eso en mí. Quiero tomar a ese hombre anciano y arrancarle la piel y tomar su piel y ponerla en la puerta de mi estudio para conmover la sanidad divina.
conmemorar la sanidad divina, perdón. ¿Se pudieran imaginar a un hermano hablando de uno de esa manera? Así que él dijo, y esa noche cuando él colocó su dedo bajo su nariz y que levantó el puño e hizo que él, la gran cámara del estudio fuera puesta en, había varias cámaras para entonces, para tomar la fotografía. Bueno, entonces, ¿saben qué sucedió? Dios no iba a permitir que le tomaran una foto a su siervo de esa manera. Y cada uno de ellas salió en blanco. Ninguna de ellas se mostró. Pero cuando sacaron esta otra, allí estaba la fotografía del ángel del Señor en ella. Y ellos se la enviaron a Giorgio J. Lenzi, de huellas digitales y documentos del FBI. Él la mantuvo en el lugar por varios días y después se registraron los derechos de Washington, D.C., como el único ser sobrenatural que haya sido alguna vez científicamente probado. Y eso es correcto. En Washington, D.C., ahora con derechos de autor. Párrafo 23. Y luego ellos vinieron y dijeron, vamos a dar el análisis de ello. El señor Lacey dijo, ¿de quién es el nombre de Reverendo Branham? Yo dije, mío. Él dijo, póngase de pie. Me puse de pie, un tipo como de pelo rojizo, como de duros ojos. Espero que él no esté sentado aquí presente para escuchar esto. Así que él, con el cabello en sus ojos, cuando él la vio, al principio estaba muy serio al respecto. Él dijo, Reverendo Branham, venga para acá. Dijo, usted morirá como lo hacen todos los hombres. Le dije, estoy seguro de eso, pero estoy preparado para ello. Él dijo, pero mientras exista una civilización aquí, su fotografía nunca desaparecerá. Él dijo, esa es la única vez que un ser sobrenatural fue fotografiado. Él dijo, la luz golpeó la lente. Es la verdad, de esa manera. Y él me la entregó. Y se la entregó a los estudios Douglas en Houston, Texas. Ellos son los que la poseen. Y él me dijo una cosita allí. Algo dijo, el testamento del testador. Algo dijo, bueno, mientras usted esté vivo, esa fotografía nunca estará en vigor, sino hasta después. Dijo, espere hasta que usted haya partido. Estará en tiendas de 10 centavos y cosas así. Párrafo 24. Así que lo que es para mí, si esta es mi última noche en la tierra, si esta es mi última noche de estar en la tierra, mi testimonio es la verdad. La iglesia lo sabe, millones alrededor del mundo, con los que he llegado a tener un contacto personal, me imagino, más de 10 millones de personas alrededor del mundo. Ha sido vista por miles de personas en todas partes. Confío que Dios, que se hará visible aquí, en Macon, antes de que me vaya, delante de la audiencia. Y ellos ven las obras y las señales de eso, que es la verdad. Y el mundo científico ya no puede decir que no hay un ser sobrenatural, porque está probado científicamente. Están sin excusa ahora. Por tanto, estamos agradecidos con el Señor de saber que nuestro gran Jehová Dios estuvo con el padre Abraham. Y todavía está aquí esta noche con su iglesia, siguiendo adelante, exactamente como lo fue en los días pasados. En mi opinión, la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel, Jesucristo, el ángel del pacto,
el mismo de ayer, hoy y por los siglos, científicamente probado. Párrafo 25. Ahora, Abraham, para hablar de él unos 10 minutos aproximadamente. Abraham vino con su padre de la tierra de Caldea, el valle de Sinar, y habitó en la ciudad de Ur. Ellos salieron de Babilonia. La gente salió después. Babilonia fue primeramente llamado las puertas al paraíso. Después fue llamada confusión, porque las lenguas se dividieron allá arriba. Abraham, después de bajar a esta tierra de Caldea, la ciudad de Ur, Abraham no era más que cualquier otro. Quiero que se fijen en esto esta noche, cristianos, y capten esto bien y profundo, que Dios llama a su pueblo por elección soberana, por elección soberana. Dios únicamente llama por elección. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y todo hombre y mujer que está aquí, que alguna vez tuvo a Dios para darles ese pinchazo en su corazón, vergüenza les debería de dar si no atendieron ese llamado. Y hay mucha gente en el mundo hoy que ya ha pasado la línea de conciencia y nunca, nunca más vendrá a Dios. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 26 al 32. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje a Abraham del 8 de junio del 55, párrafo 26. Pero Dios llamó a Abraham, no porque él era bueno, pero porque Dios escogió a Abraham. Jesús dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Jesús dijo, ningún hombre puede venir al Padre o puede venir a mí, a menos que mi Padre lo traiga primero. ¿Por qué están ustedes aquí afuera esta noche? ¿Es porque su intelecto o porque no están en el juego de pelota? Es porque ustedes aman a Dios más que los juegos de pelota. Esa es la razón por la que ustedes están aquí. Dios lo llamó y le puso un deseo diferente a su corazón. Ahora, la elección de Dios. Dios llama al hombre por elección soberana. ¿Se fijaron en eso? ¿Desearían tener el tiempo para entrar en detalles? Cuando uno empieza a hablar sobre la palabra, el Espíritu Santo simplemente comienza a hacerla maravillosa. Párrafo 27. Abraham era elección. Isaac era justificación. Jacob era gracia, pero José era perfección. ¿Ven? Mientras usted los empieza a mover y siendo Abraham llamado, Dios vio a Abraham y lo llamó por gracia soberana y elección. Y le dijo, sepárate de tu gente y que tu parentela y yo te bendeciré. Noten ustedes hoy que Dios siempre llama a una separación. La gente de hoy, cuando ustedes están eligiendo sus pastores, normalmente la gente de hoy quiere mezcladores. Yo no sé cómo es con ustedes en este lugar, pero allá arriba en el norte la gente quiere mezcladores. Lo único que creemos, el tipo es un buen deportista. Tenemos a alguien que puede sentarse en el púlpito y puede, no haría ningún daño si él hiciera cositas aparte. Ustedes saben, para que él pueda mezclarse con todas las multitudes. La gente quiere mezcladores, pero Dios quiere separadores. El Espíritu Santo dice, sepárense en Pablo y Bernabé. Hay algunas personas al momento de escoger a sus pastores hoy día, consiguen a unos 6 pies, entre paréntesis, unos con 82 metros de alto, con hombros así de anchos, cabellos negros ondulados, para que se presenten haciéndolo vestido con un traje de smoking y todo, y un traje para después de la cena o algo por el estilo.
en la plataforma, porque es un efecto psicológico a Dios, no le importa ni una onza de eso. Párrafo 28. Escuchen a las Escrituras. Dios les dijo a Samuel en una ocasión, dijo, sube y unge a uno de los hijos de Isaí para que sea rey. Isaí pensó la misma cosa que nuestros modernos pensadores creen hoy. Él envió a su formidable hijo grande, uno de 6 pies, entre paréntesis 1,82 metros de alto, ustedes saben, con su cabello negro y brilloso. Dijo, vaya, él se verá como un verdadero rey, un gran tipo fornido de buena apariencia. Y dijo, miren cómo lucirá con un manto puesto y una gran corona sentada al lado de su cabeza. Y Samuel tomó el aceite. Y el Señor dijo, pero yo lo he rechazado, eso es correcto. No importa sus 6 pies de alto y qué tan impactante se miraba. Dios dijo, yo lo he rechazado. Por tanto, él trajo al siguiente más grande y se lo mostró. Dios dijo, yo lo he rechazado también. Y él continuó hasta que mostró al sexto. Entonces él dijo, ¿no tienes a uno más? Dijo, si en el corral de las ovejas, allá afuera, tengo a un tipo pequeño y escualido y cuidando las ovejas, pero estoy seguro de que él nunca podría ser un rey. Bueno, ve por él. Y tan pronto como David llegó, un tipo pequeño y escualido, hombros encorvados quizás, con un pequeño abrigo de ovejas alrededor de él, Samuel corrió y derramó el aceite en él. Él dijo, este es el rey. Esa es la elección de Dios. Amén. El hombre mira lo exterior, pero Dios mira en el corazón. A veces se consigue una gran iglesia grande con muchas cruces y estatuas alrededor y asientos lujosos y con un órgano de $10,000 en ella. Eso no le atrae a Dios. Algunas veces hay más salvación en una pequeña misión en la esquina de lo que pueda meterse en ese lugar. Eso es correcto. El hombre mira el exterior, pero Dios mira el corazón. Siempre recuerden eso. Párrafo 29. Ahora, Abraham fue llamado a salir fuera de la tierra de Caldea. Dios se encontró con él allá, probablemente un hombrecito pequeño. 75 años cuando Dios lo llamó, probablemente un hombrecito pequeño de barba larga, calvo y hombros encorvados. Pero Dios halló gracia, Abraham, mejor dicho, halló gracia a los ojos de Dios y Dios lo llamó por elección. Amén. ¿A través de qué? Alguien que podía seguirlo a él, que le escucharía a él, y él tenía una esposa de 65 años. Él le dijo a Abraham, dijo, ahora, sepárate de tu parentela. Eso es lo mejor que se puede hacer. Sal de eso, aléjate de eso. Alguien dijo, bueno, yo todavía voy a los salones de billar. Pienso que tal vez podría ganar a uno de los muchachos. Aléjese de los salones de billar. Manténgase lejos de los terrenos del diablo. Eso es correcto. Usted jamás lo logrará de esa manera. Sepárese y muestre su color. Sea un cristiano, actúe como uno, viva como uno, hable como uno. La gente lo creerá. Note, Jesús dijo, y yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Levántelo a él en su vida, en su manera de vivir, en lo que usted hace. Párrafo 30. Luego, Dios llamó a Abraham y él se paró a sí mismo de su parentela para ir a una tierra extraña. ¿No es eso extraño cuando Dios llama a un hombre? Él lo llama de entre sus asociados para habitar entre gentes extrañas hablando lenguajes extraños. Es
un tanto extraño como Dios hace eso, ¿no es así? Pero Él todavía lo hace. Salid fuera. Usted ya no habla como aquel viejo grupo. Usted ha entrado con una multitud en aquella allá afuera donde usted gritaba y vociferaba y se comportaba de esa manera para el diablo. Usted está gritando y alabando al Señor en otra. Usted está gritando y alabando al Señor en esta otra multitud. Usted tiene que estar entre gente extraña. Sepárese usted mismo de la multitud con la que una vez se asoció. Párrafo 31. Como Dios en su misericordia lo llamó, y Él dijo, Abraham, sé que ahora eres un hombre anciano, tienes 75 años, Sara 65, pero yo te voy a bendecir y te daré un bebé, y en este bebé será bendito todo el mundo, será benditas todas las naciones por este bebé. Ahora, Abraham nunca se lo cuestionó. Él simplemente tomó a Dios en su palabra. Me gusta eso, solo tome a Dios en su palabra. Y él salió inmediatamente testificando que el bebé iba a nacer. Me imagino viéndolo, preparando todo, comprando todos los pañales y los alfileres y todo preparándose para el bebé. Nada estaba mal. Sara, él dijo, ¿cómo te sientes en la primera semana? No me siento diferente, pasó el primer mes. ¿Cómo te sientes, Sara? No me siento diferente. Bueno, gloria a Dios, lo vamos a tener de todas maneras. Pasó el primer año como, ¿cómo te sientes, Sara? No me siento diferente. Bueno, gloria a Dios, lo vamos a tener de todas maneras. Párrafo 32. Él tomó a Dios en su palabra sin importar las circunstancias. Él dijo, Dios así lo dijo, no importa cómo te sientes o lo que sea al respecto, lo vamos a tener de todas maneras. Dios así lo dijo, amén. Si somos nosotros hijos de Abraham, tenemos que tener esa clase de fe, independientemente de lo que dicen los síntomas, la palabra de Dios. Vemos lo que no se ve, lo que Dios dice de nosotros. Muchas personas dependen en los síntomas. Si yo pudiera ver, si mi mano estuviera un poquito más derecha, si me sintiera un poco mejor con este problema estomacal, si me quitara este dolor de cabeza, eso no tiene nada que ver al respecto. Siga adelante glorificando a Dios, testificando al respecto, cosa que usted ni siquiera siente, o ve, o gusta, o huele, o escucha. Créalo, de todas maneras. Dios les bendiga, hermanos. Hermana Victoria, confirme. Hermano Santiago, Dios le bendiga. Dijo hermana Victoria. Sí, hermana. Ya. Párrafo 33 y 34. 33 y 34. Ya. Aquí está. Ya. Hermano, voy a leer el mensaje, el 33 del hermano Abraham. Abraham. Abraham, del 8 de junio
del año 55. Poesía, hablar al respecto, se trata, había un hombre llamado Jonás, tenía los peores síntomas que yo ya haya visto. En primer lugar, estaba descarriado. Eso es correcto. Él hizo algo que Dios le dijo que no hiciera. Y él se encontraba en un mar, un mal tormentoso, provocó muchos problemas. Tenía sus manos y pies atados. Lo aventaron y una gran ballena se lo tragó y se fue al fondo del mar. Ahora sí se trata de hablar de síntomas descarriados en su corazón y en el vientre de una ballena haga alrededor de su cuello. Y cualquier sabe cuando un pez como que llena su vientre y él se va directamente al fondo y descansa sus aletas en el fondo. Alimente sus pececitos dorados y vea si no hace eso. Se va directamente al fondo y está probablemente a 40 brazas de profundidad. Allí y aquí estaba este predicador descarriado y sus manos atadas. Detrás de él en el vientre de una ballena, en el fondo del mar, y una gran tormenta en la parte de arriba. Hablando de síntoma, él miró para este lado. Era viento de ballena. Miró al otro lado y era viento de ballena. Donde sea que miraba, era vientre de ballena. Él tenía un síntoma, pero ¿sabe qué fue lo que dijo? Dijo: son vanidades mentirosas. Yo no creo ni una de ellas. Él dijo: una vez más miraré hacia tu santo templo, no al vientre de la ballena, sino a tu santo templo. Ustedes no pueden ocultar a un santo de sus oraciones. Eso es correcto. No hay nadie aquí que esté así de mal esta noche. Eso es correcto. Párrafo 34. Pero él dijo: una vez más miraré a tu santo templo. Señor, porque sabía que cuando Salomón dedicó ese templo, él oró y dijo: Señor, Señor, concedes si tu pueblo se hallará en problemas en cualquier parte y mirarás hacia este santo templo, entonces tú escucharás desde el cielo. Y él creyó esa oración de Salomón. Y si Jonás bajo esas condiciones pudo creer la oración de Salomón, bajo
un templo que fue dedicado aquí en la tierra, cuando más deberíamos de creer nosotros esta noche por un Señor Jesús resucitado, sentado a la diestra de Dios, con su propia sangre, haciendo intercesión por nuestra confesión. Rehúso ver aquí si tomas y dijo, soy vanidades mentirosa, y se alejó de eso. Amén. No le preste atención a la circunstancia, lo que Dios dice, si la verdad no lo que usted ve, lo que usted cree. Jesús nunca dijo, ¿lo viste? Él nunca dijo, ¿lo creíste? O discúlpame. Nunca dijo, ¿lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? Eso es. Así usted actúa en lo que cree, en lo que cree, no en lo que ve, no en solo en lo que usted cree. Usted cree, y si usted cree que Dios cumplirá su palabra, entonces empiece a actuar de esa manera. Tómelo a él en su palabra y siga adelante. Entonces usted va a llegar a una parte. Yo sé que es la verdad. Yo he confiado en ella, hermano, en horas de muerte, y sé que es la verdad. Sí, funcionó para mí, funcionó para Abraham, funcionó para Jonás, funcionará para usted. Solo tómelos a él en su palabra y créalo. Versículo 35. Amén, hermana. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Hermana, continúa con la lectura, hermana Olga, párrafo 35 al 37. Dios me lo bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje a Abraham en el 55:06-08, en el párrafo 35. Dice así: y Abraham rechazó por ver cualquier síntoma de Sara, que no tendría ese bebé. O le dijeron que él estaba un poco mal de la cabeza. Ahora, se pudiera imaginar lo que diría un doctor hoy si un hombre de 65 u 80 años fuera a verlo y dijera, bueno, aquí está mi esposa, ella tiene 70 y yo 80 años y vamos a tener un bebé. Bueno, ellos dirían, el viejo hombrecito está un poco chiflado. Seguro, lo hicieron entonces, lo harán hoy. Pero Abraham no estaba chiflado. Él tomó a Dios en su palabra. Eso hizo la diferencia. Y Dios lo honró por eso. Además, párrafo 36. Lo puedo ver a él a medida que continúa. Él dijo, Señor, me darías, ¿cómo me confirmará eso? Y un día él lo llevó allá afuera. Desearía tener el tiempo para entrar en ello. Es tiempo ahora de terminar. Pero ojalá tuviéramos el tiempo de entrar en todas esas cosas para traer esto a este pequeño punto. Pero vamos a saltarlo para llegar en un cuantos lugares sobresalientes.
miró hacia allá ese día cuando él le dijo que se lo confirmara. Observen cómo fue con Abraham. Él mató la pequeña novilla de 3 años, la oveja de 3 años y la cabra de 3 años y las partió por la mitad. Y él puso una tórtola y un pichón joven allí, apartó las aves. Y el atardecer o a la puesta del sol, observen que pasó primero. Un profundo sueño cayó sobre Abraham, mostrando a Abraham: ahora yo hice un pacto con Adán. Adán, si tú haces esto, te haré mi socio. Si tú haces ciertas cosas, yo haré ciertas cosas. Y Adán rompió su promesa. El hombre siempre rompe su promesa. Pero Abraham, esto no viene siendo si tú haces esto. Esto es lo que yo voy a hacer. Este es mi pacto contigo. Amén. Incondicionalmente. Oh, hermano, si alguna vez ven eso, sus ojos se abrirán de golpe. Eso es correcto. No es lo que usted ha hecho. Es lo que Dios hizo por usted en Cristo. Eso es correcto. Nada suyo es lo que él hizo. Párrafo 37. Y allí él dijo, Abraham, puso a Abraham a dormir para mostrar que él no tenía nada que ver en ello. Ahora, Abraham, tú no tienes nada que ver en ello. Y después, antes que una terrible oscuridad cayera sobre él, mostrando la muerte, todo hombre a través del valle de sombra de muerte. Aparte de eso, estaba un horno humeando. Todo hombre merece irse al infierno. Pero aparte de eso, una lucecita pasó entre cada uno de esos pactos, cada una de esas veces. De esa manera, todos los que fueron cortados juntos, cada uno era una bestia de sacrificio, acepto la tórtola y el pichón. Ahora, si se fijan, la tórtola y el pichón, la razón que no se partieron por la mitad, porque la tórtola y el pichón representan sanidad divina, aleluya, gloria a Dios. El pacto fue roto de ley y gracia, pero el pacto de sanidad siempre permanece desde siempre y no se corta para nada. Eso es correcto. Dios me los bendiga, hermanos. Ahora, él hizo el pacto, y noten, él pasó por el medio de esos, probando, mostrándole a Abraham que a través de su simiente, él lo haría. Cristo Jesús, en los años por venir, que él haría a través de Cristo para los gentiles, para cada hombre en el mundo, todos los que vendrían. Este pacto sería... Está con nosotros esta noche, incondicionalmente. Si usted llega a ser un cristiano, toda bendición redentiva de Dios le pertenece a usted. Es de su propiedad personal. Usted tiene derecho a reclamarlo. Si usted deja que Satanás lo empuje a un rincón, bueno, eso depende de usted. Pero, hermano, levántese mano a mano con esta escritura y diga: escrito está. Eso es correcto. Esa es la manera como su Señor lo hizo. Párrafo 39. Cualquier hombre, a mí no me importa, usted pudiera ser un cristiano débil, usted
No necesita que esté pasando gente con dones de sanidad. Usted no necesita estas cosas. La única cosa que sí necesita es tomar a Dios en su palabra y pararse mano a mano con Satanás. Usted lo derrotará en el terreno. Jesús lo bajó a ese cuadro cuando Satanás dijo: si eres el Hijo de Dios, haz esto. Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Él lo llevó a otra parte y dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, haz un milagro aquí delante de mí. Ese espíritu todavía está vivo. Usted sabe, déjeme ver lo que hagas y lo creeré. Échate abajo de este edificio y muéstrame que puedes hacerlo y creeré que eres hijo de Dios. Él dijo: Satanás, escrito está, justo en la palabra de Dios. Él lo llevó a él a un monte, demostró los reinos del mundo en un momento. Dijo: todo esto me pertenece, así que, ¿pueden ver a quién le pertenecen los reinos del mundo? Él dijo: esto me pertenece, haré con ellos lo que yo quiera. Si me adoraras, te lo daré todos. Él dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y él siguió arrojándole la escritura y derrotó a Satanás con la palabra del Padre. Y cualquier hombre o mujer esta noche, si ustedes están aquí enfermos y necesitados, párense mano a mano con Satanás y diga: escrito está, por sus llagas estoy sanado. Quédese con eso y observe lo que sucede. Habrá una diferencia alrededor de Macon aquí con esta gente enferma. Tomen a Dios en su palabra. Él lo hará. Párrafo 40. Ahora, en este pacto, cuando hizo el pacto con Abraham allí, ahora noten, en el Antiguo Testamento, ahora, cuando hacemos un pacto uno con el otro aquí en los Estados Unidos, ¿cómo lo hacemos? Vamos y nos damos las manos unos a otros. Dicen: estrechémonos la mano en eso. De esa manera hacemos un pacto. Allá en Japón, cuando ellos hacen un pacto, toman poquita sal y se la arrojan uno al otro. De esa manera, para hacer un pacto. Pero en el Oriente, la manera como hacen un pacto, ellos matan una bestia y separan en medio de esta bestia las piezas de este cuerpo muerto y escriben su pacto, lo que hayan hecho. Firman su nombre en él, lo rompen por la mitad y se lo dan a un hombre. El otro hombre se queda con la otra mitad y luego hacen un juramento sobre el cuerpo muerto de esta bestia. Si uno de ellos rompe este pacto, que sea como la bestia muerta. Párrafo 41. Y eso era lo que Dios estaba mostrando, lo que él iba a hacer en los días por venir, que cuando Dios bajó aquí a la tierra en forma del Señor Jesucristo, caminó entre los hombres y fue llevado al Calvario y fue partido, y Dios ascendió el cuerpo a su diestra y envió el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y cuando nosotros nos volvamos a juntar esas piezas, igual como el pacto antiguo, tiene que encajar perfectamente uno con el otro. Y si usted alguna vez se va en el rapto, va a tener que tener el mismo espíritu en usted que estuvo en Jesucristo. Ese es el pacto de Dios con su iglesia. Amén, amén. No tomen un apretón de manos frías y formal. Tomen una experiencia de Dios, cálida de corazón, de haber nacido de nuevo. No importa a qué pertenece. Sí, Señor, porque Dios, recuerde cuando estos dos se juntaban, si este no encajaba perfectamente, era desechado. Tenía que ser la misma cosa. Y el mismo espíritu que estuvo en Cristo tiene que estar en la iglesia. Dios
se llevó el cuerpo de Cristo y lo colocó a su diestra, el poder de arriba, y envió de regreso el Espíritu Santo y andar alrededor mirando a la iglesia. Y cuando ellos se junten, tendrá que ser el mismo cuerpo, mismas señales, misma maravilla, mismo bautismo, mismas señales y maravilla, mismo evangelio. Amén. Eso es correcto. Párrafo 42 y último, hermanos. Noten, cuando él hizo el pacto y él lo confirmó allí, tiempo después Abraham siguió adelante. ¡Gloria a Dios! Y él entonces sí que tuvo una verdadera victoria después de esa experiencia. Cumplió 99 años, casi 100. Dios se le apareció en el nombre del Dios Todopoderoso. La palabra viene de la palabra. La palabra hebrea, Shaddai, lo cual significa el pecho, el seno de una mujer, el Shaddai, el Todopoderoso, el dador de fuerza, el que nutre como la madre a su bebé. Cuando el pequeño bebé está inquieto y enfermo, y la madre se lo acerca al pecho y lo alimenta con su fuerza y su vida. Y otra cosa que hace, significa que él es uno que satisface. Mientras el bebé está amamantando, está satisfecho mientras está amamantando. Todavía no está bien, pero está satisfecho siempre y cuando esté sacando de la madre. Y Dios es el Shaddai, el seno. No un pecho, dos pechos. El herido fue por nuestras rebeliones. Por sus llagas hemos sido sanados. Él es Dios de nuestra fuerza espiritual. Él es Dios de nuestra fuerza física. Y no importa cuál necesite usted, acérquese a su pecho esta noche y tómelo. La palabra de Dios va al amamantar de ello. Volverá su salud y fuerza. La fuerza del Espíritu Santo reposa en la promesa de Dios. Allí llegue allí arriba una vez y aférrese, hermano. Déjeme decirle, usted ve a un bebé gateando hasta los brazos de su mami. Él está tan satisfecho. A mí no me interesa qué tanto le duela su estomaguito. Está todo bien mientras esté él amamantando de su mami. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo 43 al 48. Continuando con la lectura del mensaje Abraham, predicado el 8 de junio de 1955. Párrafo 43. Ahora, les digo, una vez que un creyente se agarre de la palabra eterna de Dios por una promesa, si algo va y viene, él está satisfecho. Él está recostado allí mismo, amamantando todo el tiempo, sacando la fuerza directamente de Dios. Por sus llagas fuimos sanados. Herido por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos sanados, jalando las bendiciones de Dios, satisfecho mientras esté él recostado allí. Pasa por el lugar y dice, no se me ve que vaya mejorando. Diga, gloria a Dios, él me sanó, amén. Quédese con ello. Dice, usted no tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que usted piensa, amén. Si tan solo estuviera usted jalando de donde yo lo estoy haciendo, usted pensaría que lo tiene también. Eso es correcto. Amén. Párrafo 44. Yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Él todavía es el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el chupete de los santos. Si el santo está enfermo, si él puede escuchar correctamente la palabra de Dios, si él es simiente de Abraham, nosotros lo somos. Siendo la simiente de Abraham, cuando estamos muertos en Cristo, tomamos de la simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. Pero primero usted tiene que estar muerto en Cristo, nacido del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que guió a Abraham allá atrás, los guía entonces. Entonces usted cree como Abraham.
que lo que Dios dijo es verdad y nada más va a funcionar. No importa lo que alguien más diga, lo que el obispo diga, o lo que el Papa dice, o lo que dice alguien más. Si la palabra de Dios lo dice, esa es la verdad al creyente y a los hijos de Abraham. El pacto es para usted. Cuando usted está circuncidado, Abraham fue circuncidado por carne como una confirmación. Usted es circuncidado el corazón por el Espíritu Santo como una confirmación. Oh, vaya, me siento religioso ahora mismo. Siento que casi pudiera gritar también. ¿Saben que los bautistas gritan también? Sí, lo hacen. Cuando llegan directamente con Dios, ellos en verdad se involucran. Note, hermano, amamantando del pecho de Dios Todopoderoso, el que amamanta, el dador de vida, de viva. Nuestra madre, nuestro padre, el padre que amamanta. Vaya, vaya, qué cuadro tenemos aquí. Ojalá nos pudiéramos quedar más tiempo en eso, pero tenemos que darnos prisa. Párrafo 45. En cualquier caso, después que el pequeño bebé nació, el pequeño Isaac, como Dios lo prometió, ellos tenían 100 años de edad cuando el bebé nació. Piénselo. Tengo que tocar otro punto pequeño aquí. Me gustaría tomar, si me perdonan por tomar de su tiempo. Es solo para animarlos un poco. Pudieran no estar de acuerdo con esto al principio, pero examínenlo. Esto les dará algo que hacer mañana en su tiempo libre. Busquen esto en la Biblia. Ahora, cuando Abraham, cuando Dios tomó su decisión y bajó a las llanuras de Sodoma y Gomorra, nos damos cuenta de cómo era un creyente tibio y lo que le sucedió a Lot. Pero Dios nunca bendijo a Abraham hasta que él se separó completamente de Lot. Lot seguía quedándose. Él era un cabello en la sopa. Él absolutamente no podía avanzar. 46. Y ese es el problema hoy día. Tenemos unos pequeños Lot alrededor. Y la razón por la que no podemos avanzar con Dios, alguien, un miembro de la iglesia dijo, bueno, si él predica eso, yo me voy de aquí. Saque el cabello de la sopa y siga adelante. Esa es lo único que puede hacer. Predique el evangelio, amén, sin importar que se lo tenga que predicar a los cuatro postes. Yo preferiría acostarme sobre mi estómago y tomar agua del arroyo y comer galletas saladas y predicar la palabra verdadera de Dios que comer pollo frito todos los días y conducir un Cadillac. Amén. Yo preferiría hacerlo y saber que usted está bien a los ojos de Dios. Amén. Y no digo eso como chiste. Este no es lugar para bromear. Y no creo en bromear, pero esa es la verdad. Amén. 47. Ahora, quiero que se fijen. Luego, cuando este ángel vino, Dios mismo, se fijaron. Abraham habló con Dios en un cuerpo físico. Tenía polvo en sus ropas. Comió la carne de un carnero. Bebió leche de la vaca. Comió un poco de pan de maíz que Sara había horneado allí dentro. Dios mismo. ¿Qué hizo él? Él sabía que se iba a hacer carne en algún momento, así que aquí, en lo recóndito, para probarle a Abraham, él simplemente brincó a un montón de calcio y a un montón de átomos y los juntó y vivió en ese cuerpo. Vino inmediatamente y tuvo apetito. Amén. Abraham lo llamó el Señor. Eso es correcto. Él lo era. Y tan pronto como él le dijo a Abraham lo que iba a suceder, él se desvaneció. Sara se rió cuando pensó, entre paréntesis, ella casi tenía 100 años, que iba a tener un bebé, 100 años de edad e iba a tener un bebé. ¿Se pueden imaginar eso? Ahora, hermanos, digamos, nosotros sabemos que Sara dio a luz al bebé. Todos lo admitiremos. Miren lo que Dios hizo. Ahora, aquí hay algo alentador para todos nosotros, los ancianos. Ahora, quiero que noten esto.
lo que es. Y para ustedes jóvenes que están llegando a eso, que envejecerán uno de estos días, observen lo que Dios hizo allí. Estuve en un lago aquí hace unos 6 meses, cuando esa revelación vino a mí. Y déjeme decirle, allá ellos pensaron que tenían el ejército de salvación por ahí. ¡Oh, vaya! Yo era el chico más ruidoso que había escuchado en su vida, que habían escuchado en su vida. Párrafo 48. Ahora, les diré lo que Dios hizo. Si lo observan muy de cerca, la Biblia es, allí es donde a los predicadores se les pasa por alto. Allí es donde a las grandes escuelas se les pasa por alto. La Biblia está escrita entre líneas. La Biblia dice, Jesús, la Escritura reclama, yo lo escondí de los ojos de los sabios y prudentes y se los revelé a niños, tales que quieran aprender. Miren, está entre líneas. Yo tengo una niñita esta noche, me casé hace 2 años. Ella es madre de mis 3 hijos y ella me puede escribir una carta. Diría, querido Bill, estoy sentada aquí esta noche pensando en ti y estoy orando por ti. Ahora eso es lo que ella dice en la carta. Pero entre líneas, yo la amo y ella me ama a mí. Así que sé de lo que está hablando. ¿Ven? Yo leo entre líneas. Y si ustedes quieren leer la Biblia realmente con un entendimiento espiritual, enamórese del autor. ¡Amén! Después usted podrá leer entre líneas. Ver dónde Dios lo extrae. Amén. Bendiga, hermanos. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos 49 al 54. Continuamos con el mensaje Abraham, predicado este mensaje el día 8 de junio del año 1955, párrafo 49. Noten, puedo ver a Sara allí. La pequeña abuela, ustedes saben, la tatarabuela, casi 100 años de edad, con su gorrito, pequeño chal sobre sus hombros, caminando con un bastón. ¿Y saben algo? Algo sucedió. Ahora, ustedes saben que sería difícil para esa mujer dar a luz un bebé. Cualquiera sabe eso. En primer lugar, Abraham había vivido con ella desde que tenía como 17 años y hacía 40 años que había pasado la menopausia. Ahora, lo imposible, pero note, Abraham, entre más tiempo pasaba, más se fortalecía. Pero este día, si se ora por usted esta noche y para mañana, usted no está perfectamente sano. Diría, bueno, no hay nada de sanidad divina. Yo nunca lo recibí. Entonces usted no es hijo de Abraham. Eso es correcto, porque Abraham, entre más envejecía, más grande el milagro que acontecería. Se acontecería, por tanto, él estaba fortalecido, dando alabanza a Dios. Dice en Romanos 4, entre más tiempo pasaba, sería una bendición mayor, sería un milagro mayor entre más tardara. Así que Abraham solo siguió fortaleciéndose más y más, dando gloria a Dios. A medida que sus hombros se encorvaban más y más, siguió dando más alabanza a Dios. Párrafo 50. Aquí está Sara. Ahora sabemos que Dios tendría que hacer fértil el vientre de ella. Sabemos eso. Ahora, ustedes son una audiencia mixta. Ustedes escuchan a un doctor. Yo soy su hermano. Mire, él tendría que hacer su vientre fértil. Porque había pasado la menopausia desde hacía 50 años. Piénselo. Cuando ella era una jovencita y saludable y todo, en aquel entonces no tuvo bebés. Pero aquí, ahora ella había pasado la menopausia por casi 50 años y ahora va a tener un bebé. Ahora, él tenía que hacer su vientre fértil y para de eso, y aparte de eso, si ella iba a pasar por, ellos no tenían cesáreas en aquellos días. Usted sabe, así que para poder dar a luz ese bebé, para entrar en trabajo de parto, le tendrían que poner un corazón nuevo en ella, porque una mujer anciana de esa edad no podría soportar el trabajo de parto. Usted sabe eso. Muy bien, entonces, ella tendría que entrar en trabajo de parto, así que tendrá que tener otro corazón.
Y para poder hacer eso, las venas de leche estaban secas, así que simplemente le tenían que poner venas nuevas de leche. Ahora, Dios no lo coloca un parche a nada como eso. Lo que Dios le hizo a Sara, Él la convirtió de nuevo a una mujer joven. Ahora, eso como que los impactó un poquito, pero solo resistan un poco. Ahora, no peguen un brinco y corran, ven, solo esperen un minuto. El párrafo 51. Él convirtió a Abraham y a Sara, ambos de nuevo a unos 25 años de edad. Así como Él lo va a hacer con todos un día de estos, con sus hijos. Él mostró en ellos lo que iba a hacer con él y con su simiente después de él. Noten, Sara y Abraham inmediatamente hicieron un viaje y se dirigieron a Gerar en camellos. ¡Sígalo! ¡Tómelo en el mapa y vea qué tan lejos está, como a unas 300 millas! Entre corchetes, 482 kilómetros. Todo un viaje para una pareja anciana como esa. ¿No lo creen? Una abuelita de 100 años de edad con su chal, yendo de esa manera. Y Abraham con su barba colgándose así de larga. ¡Oh, vaya! Párrafo 52. Fue para allá haciendo el viaje de 300 millas. Corchetes, 482 kilómetros. Y aparte de todo, había un rey joven en aquel lugar llamado Abimelech. Y estaba buscando una novia. Y todas esas muchachas bonitas que había alrededor. Y él se enamoró de esta abuela anciana. Quería casarse con ella. ¡Tonterías, hermanos! Abraham dijo, Sara, eres de hermoso aspecto. Ella era la mujer más bonita que había. ¡Amén! Y ese hombre, con todas esas mujeres jóvenes de esa manera, no hubiera querido a esa anciana bisabuela con un pequeño palo en su mano y un pequeño chal sobre su hombro, con un gorrito puesto. Usted sabe, él no lo hubiera querido tomar por esposa, pero Dios la había convertido en una hermosa mujer joven otra vez, igual como él lo va a hacer un día con toda la simiente de Abraham. ¿Pero qué significa la vejez o los problemas de todos modos? ¡Aleluya! No significa nada para el creyente. ¡Aleluya! Nos reiremos ante la muerte un día glorioso. Párrafo 53. Mi esposa volteó a verme el otro día. Yo me estaba peinando el cabello que me queda. Ella dijo, querido, estás casi calvo. Le dije, sí, pero no he perdido ni uno de ellos. Ella dijo, ¿no lo has perdido? Yo dije, no. Preguntó, bueno, ¿en dónde están? Yo dije, ¿dónde están? ¿Dónde estaban antes que los tuviera? Si me dices dónde estaban antes que lo tuviera, ellos están allí esperándome en la resurrección. ¡Aleluya! ¡Amén! Cada átomo, todo lo que una vez lo conformó, está todavía allí esperando. Tengo la bendita y antigua promesa aquí, la Biblia y la cruz del Calvario y el Espíritu Santo confirma cada palabra. ¡Gloria! ¡Un día glorioso Él vendrá! Dejen que los tontos duerman si quieren. No hace ninguna diferencia para mí. ¡Amén! Yo sé que quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¡Amén! Párrafo 54, por último. Abraham, un par de mañanas después, el Señor se había encontrado con él allí. Lo puedo escuchar a él decir, Sara, querida, pues tu cabello canoso se está poniendo otra vez negro y tus ojitos marrones mustios se están volviendo tan negros y brillantes otra vez. Pues escucho que le dice a Abraham, tus hombros encorvados se están enderezando, tu barba se está poniendo otra vez negra. Y de repente allí estaban otra vez como novios, exactamente. Ojalá tuviera tiempo para entrar un poquito más en eso, pero solo antes de que lo capten, quiero mostrarles la gracia otra vez, hermanos. Por tanto, esto como que pudiera exprimirme un poquito el dedo gordo del pie a mi hermano armeniano. Pero no es mi intención hacerlo, ¿ven? Pero ahora fíjense en esto para que puedan conocer la verdad. Ahora, bautistas, si ustedes no gritan con esto, voy a tener que decir, ustedes están descarriados. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermano. Confirme, hermano Santi. Bueno, creo que tiene... Hola, ¿me escucha? Amigo. Ahora sí, hermano, prosiga. Ya, muchas gracias, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos 55 al 60.
Amén, hermanos. Dios les bendiga. El mensaje a Abraham, predicado el 8 de junio del año 1955, párrafo 55. Noten lo que él hizo. Tan pronto como llegaron a Gerar y Abimelec se asomó y dijo, bueno, todo por lo que he esperado, allí está ella. La pequeña abuela, ahora ven, pues no podría haber sido así, hermanos. Es tonto pensar tal cosa, ¿ven? Bueno, ella era una hermosa mujer joven. Él se la llevó para allá y le puso aretes en sus orejas y la arregló. Esa noche, ahora, él era muy buen hermano de santidad. Ahora, él se fue a cama esa noche y dijo sus oraciones y estiró sus grandes pies de esa manera y pensó, oh, mañana me casaré con esta hermosa muchacha. He esperado por ella durante toda mi vida y aquí está ella. Su hermano está sentado allá en la tienda, pero él dijo que ella era su hermana y ella dijo, ese es mi hermano. Así que, oh, la están arreglando y mañana es la boda. Vaya, vaya. Párrafo 56. Él se quedó dormido y Dios se le apareció. Dijo, eres tanto como un hombre muerto, hermano. Él dijo, bueno, ¿qué he hecho? Yo soy tan inocente como cualquiera. Él dijo, tienes la esposa de otro hombre. Pues, él dijo, bueno, Señor, tú conoces la integridad de mi corazón. Él dijo, ¿acaso no me dijo ese hombre que esa era su... ¿Acaso no acaba de decir ella, ese es mi hermano? Dijo, yo sé la integridad de tu corazón. Y por esa razón te he guardado de no pecar contra mí. Pero si no se la restauras de nuevo, eres hombre muerto. Ahora, miren, un buen muchacho, un buen tipo, pero eso les muestra la gracia soberana de Dios. Dijo, su esposo es mi profeta. Ahora, yo no escucharé tus oraciones, pero regrésate. Párrafo 57. ¿Mi profeta? Dios le dijo que no se fuera de Palestina y él se fue. Él es un descarriado. No solo eso, pero está allá diciendo una mentira, diciendo un hombre, no le importaba más su esposa como tampoco hacer algo como eso. Pero él dijo, ese es mi profeta. Regrésala y restáurala y deja que él ore por ti. Esa es la escritura, hermano. Yo sé que eso... ¿En dónde están ustedes, bautistas? ¿Qué les pasa? Eso es correcto. Allí estaba él, un descarriado, huyendo de Dios, sentado allá diciendo una mentira. Ahora, eso no le da a usted licencia para mentir o nada. Recuerden eso. Vamos a enderezar eso en unos cuantos minutos. Muy bien. Dios hizo que pagara por eso. Pero allí estaba él sentado allá afuera en esa condición. Y Dios dijo, él es mi profeta. Ve a regresársela. Ve a regresarle su esposa y deja que ore por ti y yo te sanaré. Así que él salió y lo hizo así. Párrafo 58. Abraham, cuando envejeció, cuando menos se pensó, el pequeñito nació, el pequeño Isaac, como de 12 años de edad, aquí él sale. Dios se había encontrado otra vez con él y dijo, sé que a través de este niño serás el padre de las naciones, pero te digo lo que quiero que hagas. Quiero que lo lleves allá lejos a una montaña que yo te mostraré. Y quiero que lo lleves allá arriba y lo ofrezcas para un sacrificio. Bueno, ¿cómo va a ser el padre de las naciones ahora de unos
115 años de edad, y aquí está el único hijo que él tenía, y llevar al pequeñito allá y matarlo? Pero note usted, Abraham tomó al niño y unos siervos, no le dijo a su mamá, así que hicieron un viaje de 4 días al desierto. Párrafo 59. Ahora, normalmente un hombre puede caminar unos muy bien, pues yo patrullé por 7 años caminando 30 millas, 48 kilómetros cada día. Y los hombres en aquellos días no conducían automóviles como lo hacemos hoy día. Así que probablemente ellos podían caminar fácil unas 30 millas o digamos 25 millas. Entre corchete 48 kilómetros o 40 kilómetros. Y luego él levantó su cabeza y vio las montañas a lo lejos. Y luego cuando se acercó a las montañas, entre paréntesis, observen esto, es su gracia soberana aquí, obsérvenlo. Él le dijo a los siervos, dijo, ahora ustedes quédense aquí mientras el muchacho y yo subimos a adorar. Y el muchacho y yo regresaremos. ¡Oh, vaya! El muchacho y yo. ¿Cómo lo vas a hacer? Te lo estás llevando allá arriba para matarlo, pero ¿cómo lo vas a hacer? No es asunto mío resolverlo, diría Abraham. Dios dio la promesa y yo lo recibí como uno de entre los muertos. Y Dios puede resucitarlo de entre los muertos. ¡Amén! Esos son los hijos de Abraham. Esa es la esperanza que tienen en él esta noche. Párrafo 60. Así que llevaron al pequeñito. Le colocó la leña en su espalda. El mismo tipo de Cristo. Entre paréntesis, ahora estamos tocando solo los puntos sobresalientes. Y él subió la colina. Y cuando llegó a la cima de la colina, muy arriba en la cima de la montaña allá, cuando él estaba por ofrecer el sacrificio, el pequeño Isaac, él dijo, Padre, dijo, aquí está la leña y aquí está el altar, pero ¿en dónde está el cordero, el sacrificio para el altar? Y Abraham, con voz temblorosa, el hombre anciano volteó al verlo y dijo, mi hijo, Dios mismo se proveerá de holocausto. Él tomó a su propio hijo, le ató sus manos. Miren, una prueba doble de nuestra salvación esta noche. Dios le dio a él una doble. Nosotros no tenemos. Dios lo probó 2 veces a través de Abraham y juró con sus propias manos. Entre paréntesis, eso es correcto. Que él cumple su pacto. Amén. No tenemos nada de qué preocuparnos. Si Dios nos llamó a su amorosa gracia, hermano, les digo, si usted ha nacido alguna vez del Espíritu de Dios, usted debiera de ser la persona más feliz en el mundo, porque usted tiene vida eterna, vida eternal. No puede perecer. Amén. Usted está sembrado con la semilla incorruptible de Dios. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Erika, párrafo 61 al 67. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Abraham, del año 55, junio 08. Párrafo 61. Si una semilla entra en la tierra, un grano de trigo no puede producir ninguna otra cosa sino un grano de trigo. Entonces, si usted sale alrededor, dice, bueno, gloria a Dios, he sido salvo, tengo el Espíritu Santo y viviendo cualquier clase de vida, mejor es que regrese al altar de Dios otra vez, porque la semilla incorruptible de Dios no puede ser una cosa. Usted no puede ser un trigo y un cardo al mismo tiempo. Usted tiene que ser ya sea trigo o un cardo. ¿Tienen cardos en este lugar? Muy bien. Vi espinosas, entonces, ¿cómo quieren llamarla? ¿Alguna otra maleza? Vean. Usted no puede ser un trigo o una cizaña al mismo tiempo.
Si tienes en usted el espíritu de vida de un trigo, usted producirá trigo. Si tiene en usted el espíritu de vida de un cardo, será un cardo. Y si el Espíritu Santo está en usted, usted creerá en Dios, amará a Dios y actuará como un cristiano. Eso es correcto. Si no está, usted lo conocerá por los frutos que produce. Lo que necesitamos hoy es un buen avivamiento antiguo del Espíritu Santo. Lo que necesitamos hoy es una sacudida antigua del poder de Dios, un movimiento de los arbustos de moreras para salir a la batalla otra vez. Dios está dando el movimiento si las personas simplemente lo escuchan y lo creen. Párrafo 62. Ahora, allá arriba en la montaña, él llevó a su propio hijo, le ató las manos por detrás de él, lo acostó sobre el altar, se inclinó y sacó el cuchillo, tiró de las gargantas del pequeño hacia atrás y levantó la mano para apuñalar a su propio hijo hasta la muerte. Y en ese momento el Espíritu Santo agarró su mano y dijo, Abraham, detén tu mano. No tengan miedo de caminar el último escalón de vida con él. Dios estará allí en la escena. Él es Jehová Jireh, el Señor proveerá un holocausto. Él hará una provisión. En ese momento él oyó un balido y había un pequeño carnero enganchado por sus cuernos en el desierto. ¿De dónde salió de ese carnero? Estaban a 100 millas de la civilización y estaban en la cima de la montaña donde no hay agua. ¿Cómo llegó ese carnero? Dios todavía es Jehová Jireh. No importa cuáles sean las circunstancias, él puede proporcionar el sacrificio en cualquier momento. Amén. No importa en qué circunstancias se encuentre, él es Jehová Jireh. Párrafo 63. Ahora mire, no era una visión. Él se acercó y recogió el carnero, lo acostó allí y lo apuñaló con un cuchillo y la sangre se derramó de él. No fue una visión que vio, fue en realidad un carnero. Era Cristo, el Cordero de Dios, inmulado desde la fundación del mundo. Aleluya, allí estuvo el Cristo. No era una visión. El Cordero fue hablado a existencia en un minuto y dejó de existir en otros minutos. De la misma manera que Dios mismo se manifestó en carne delante de Abraham y dejó de existir en otro minuto. Él es el mismo Dios que un día estos átomos nuestros se romperán y saldrá. Vida saldrá de este cuerpo y él lo hablará de nuevo a existencia un día en la resurrección. Él es Jehová Jireh. ¿Cómo lo va a hacer él? Yo no sé. Ese es su negocio, pero él dijo que lo haría. Y yo le creo. Jehová Jireh, el Señor mismo se proveerá de un holocausto. Párrafo 64. No importa qué es. El cordero estaba allí. Él proveyó un cordero cuando él necesitó de un cordero. Cuando usted está enfermo y necesita sanidad, él proveerá para usted. Si usted necesita salvación, él proveerá para usted. Si usted necesita un avivamiento, él proveerá para usted. Si la tinaja de harina está vacía, él proveerá para usted. Amén. Si usted se encuentra abatido y desanimado, Dios proveerá para usted. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. El sacrificio provisto por el Señor, el cordero provisto por el Señor. Párrafo 65. Aquí no hace mucho yo estaba tomando una pequeña historia del ciego Bartimeo de antaño. Decía que él era un hombre que había sido ciego por años y años. Durante su vida de matrimonio, mientras estaba ciego, le nació una niña en el hogar y la niñita, él nunca la había visto en su vida. Por tanto, él solía sentarse en la entrada, en Jericó y en diferentes lugares. Él tenía dos pequeñas tórtolas que hacía pequeños trucos de esa manera, de atrás para adelante, para entretener a los turistas que pasaban, para que le pudieran dar una moneda para su manutención. Y el pobre tipo, su esposa se enfermó una noche. Él sale y ora. Él dijo, Jehová, si le permitas vivir, yo te prometo que mañana te ofreceré estas dos tórtolas como sacrificio. Y su esposa se alivió. Él guardó sus palabras y subió allá y ofreció las tórtolas. Párrafo 66.
No mucho tiempo después de eso, su niñita se enfermó y ella estaba a punto de morir. El doctor le había desahuciado. Él subió allá y dijo: Jehová, si tan solo sanas a mi niñita, mañana solamente tengo una cosa que darte. Viene siendo mi cordero y hoy día tienen perros que guían a los ciegos. En aquellos días tenían corderos que guiaban al ciego. Así que él dijo: tengo un cordero aquí que me guía, pues que estoy ciego. Eso es todo lo que tengo. Pero si tú solamente sanas a mi niñita, yo te prometo que te daré mañana este cordero. Él entró de nuevo. La fiebre se había ido de la niñita. A la siguiente mañana iba de camino a ofrecer el cordero como sacrificio. Cuando él pasó al lado de Caifás, el gran sumo sacerdote estaba parado allí. Dijo: ciego Bartimeo, ¿a dónde vas esta mañana? Era una hermosa mañana de primavera. Dijo: ¿a dónde vas, ciego Bartimeo? Él dijo: oh, sumo sacerdote. Él dijo: voy a subir al altar a ofrecer este cordero. Él dijo: mi niña estaba enferma y Dios la sanó y yo prometí ofrecer, dar mi cordero el día de hoy. Oh, él dijo, ciego Bartimeo, dijo, no puedes ofrecer ese cordero, ciego Bartimeo. Dijo, yo te daré un poco de dinero y vete a comprar un cordero. Él dijo, oh, sumo sacerdote, todo eso se aprecia, pero yo nunca le ofrecí a Dios un cordero, yo le ofrecí este cordero y este es el cordero. Dios tenga misericordia, el cordero. Y él dijo, yo le ofrecí a él este cordero. Le prometí este cordero. Y él dijo, ciego Bartimeo, no puedes ofrecer ese cordero. Ese cordero son tus ojos. Él dijo, eso es correcto. Oh, sumo sacerdote, pero si yo cumplo mi promesa a Dios, Dios proveerá un cordero para los ojos ciegos de Bartimeo. Párrafo 67. Él siguió adelante y le cumplió su palabra a Dios. Un día frío de noviembre, sentado al lado de las puertas de Jericó, temblando en sus harapos, sin tórtalas, solo. Ellos escucharon un ruido. Normalmente alrededor de Jesús hay mucho ruido. Dijeron, ¿qué pasa? Dijo, Jesús de Nazaret va pasando. Él gritó, oh, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dios había provisto un cordero para los ojos ciegos de Bartimeo, porque él le cumplió su promesa al ciego Bartimeo. Permítame decir esto esta noche, mi querido hermano, hermana. El mismo cordero que fue provisto para los ojos ciegos de Bartimeo es provisto para los de ustedes esta noche. Mas él herido fue por tus rebeliones, molido por tus pecados. Ustedes dicen, ¿puede esto aplicarse en este tiempo? Él es Jehová Jireh, Él proveerá si usted lo puede creer. Oremos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Lidia, en los párrafos 68 al 73. Continuando con el mensaje a Abraham del 8 de junio del 55, párrafo 68. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias a ti esta noche por el cordero provisto. Alabado sea el Señor por pecadores inmolado. Dele en gloria, pueblos todos, porque su sangre toda mancha lavó. Estamos tan agradecidos por ese cordero de Dios que fue provisto allá atrás. Vino de las fundaciones del mundo. A través de las edades, ellos han sacado remuneración de su gran y supremo sacrificio. Esta noche, Señor, oramos que cada hombre ciego que está ciego en delitos y pecados, caminando alrededor y tropezándose en oscuridad sin saber por dónde va, que esta noche él mire a Dios, al Cordero de Dios, y reciba su vista espiritual en este momento. Concédelo, Padre Celestial, porque lo pedimos en el nombre del Cordero de Dios, tu Hijo amado, el Señor Jesús. Párrafo 69. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto si hubiera un pecador aquí esta noche que diga, oh Dios, no me pase, oh,
gentil Salvador, entre corchetes, espacio en blanco. Padre, el muchacho corrió hacia él. Dijo, Señor, ten misericordia de mí, hijo. Ten misericordia de mí, hijo. Dijo, yo lo traje a tus discípulos y pareciera que ellos no pueden hacer nada por él. Dijo, él tiene un mal espíritu que lo arroja al juego y lo hace languidecer y hace espuma en la boca y cae al agua. El diablo lo está tratando de matar. Ellos lo llaman epilepsia hoy día, pero entonces era un diablo. Todavía es un diablo. Y él dijo, y se lo llevé a los discípulos. No pudieron, dijo, Señor, ¿puedes tú ayudarme? Jesús se dio la vuelta y dijo, yo puedo si tú crees. Todas las cosas son posibles para el que cree. El padre dijo, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Oh, ¿es ese nuestro clamor esta noche? Señor, creo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Párrafo 71. Ahora en esta gran audiencia aquí, me di cuenta que hay mucha gente y mucha que no conozco. Francamente, no hay ninguna que conozco, excepto mis propios asociados, que están aquí conmigo y este ministro. No puedo mencionar su nombre, pero él estuvo conmigo el otro día en el hotel. Él es uno de los presidentes o algo en el comité. Él es el único que yo conozco. Hay otros misioneros con él, pero creo que no sé quién era el hombre. Ahora, si Jesús, el Hijo de Dios, ha resucitado de los muertos, él hará la misma cosa en su resurrección. Si él es el mismo que él hizo cuando estuvo en la tierra, ¿es eso correcto? Cuando él estuvo aquí en la tierra, él no reclamó ser un sanador. Él dijo, yo no hago nada de mí mismo. El Padre me muestra qué hacer y luego yo lo hago. Yo hago lo que el Padre me muestra. ¿Es eso correcto? Yo no hago nada de mí mismo. De cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. El Padre obra y yo hasta ahora, párrafo 72, ahora para hacerlo claro para uno de ustedes, los recién llegados, Jesús dijo, yo no puedo sanar a los enfermos, no puedo hacer ni una cosa primeramente, el Padre me muestra una visión y luego yo voy y actúo en un drama y hago exactamente lo que él me dijo que hiciera. Miren, a la tumba de Lázaro. Miren todos los lugares a través de la Biblia. Él hizo exactamente como el Padre le mostró. Él pasó al lado de los enfermos, los afligidos, muertos, morían por todas partes y demás. Pero cuando el Padre le mostró qué hacer, él fue y lo hizo. Ahora él dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Y un poquito y el mundo, el incrédulo, no me verá más. Empero vosotros me veréis. Ustedes me verán. Él prometió estar con nosotros hasta el fin de la edad, hasta el fin del mundo. El mundo aún no ha llegado a su fin. Jesucristo, la Biblia, dice en Hebreos 13:8, es el mismo de ayer o hoy por los siglos. ¿Es eso correcto? Bueno, mi afirmación aquí en Georgia, como ha sido tres veces alrededor del mundo ahora, que Jesús ha resucitado de los muertos y está vivo esta noche entre los hombres y Él está aquí en el mismo principio, mismo poder, mismas señales, mismas maravillas, obrando en sus iglesias, continuando las obras con su iglesia por la que Él pagó cuando estuvo aquí en la tierra con su supremo sacrificio. Yo creo eso con todo mi corazón. Lo creo porque la Biblia así lo dice y porque Dios viene y lo confirma que es así. Párrafo 73. ¿Qué piensa usted que haría Jesús si él estuviera aquí esta noche? ¿Él estaría haciendo la misma cosa que hizo entonces? Él miró
Había un hombre llamado Felipe, fue salvo, entre paréntesis. Esto es para los nuevos. Un hombre llamado Felipe fue salvo. Él se fue y llamó a su amigo Natanael. Él lo encontró debajo de un árbol, orando. Ahora, escuchen atentamente. Así que él dijo, ven y ve a quien yo he hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Pues el hombre era muy buen miembro de iglesia, un verdadero tipo aristocrático de persona. Él dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Era una pequeña y vieja ciudad, asesinas y cosas que se veían allí. Él dijo, ven y ve. Esa es una muy buena respuesta. Ven y ve. Dios los bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. ¿Me escucha? Continúa la lectura, hermana Victoria, en los párrafos 74 a 75. Confirme, hermana Victoria. Hermana Victoria, confirme. Hermanos, voy a continuar con los párrafos de la hermana Victoria. Párrafo 74. Bueno, él vino y cuando se acercó, tal vez, quizás había tanta gente como está parada aquí. Estaba parada alrededor de donde nuestro Señor estaba hablando y cuando él estaba hablando a la gente, bueno, de repente, pues, llegó Felipe caminando de por allí. Natanael, junto con él. Natanael volteó al verlo a él. Jesús estaba parado en la línea de oración. Él pudo haber estado en una línea de oración, en cualquier caso. Él estaba en presencia de Jesús. Y él volteó y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora, si yo le dijera con palabras de este día, yo viví. ¿Quién estaría hablando? Hermana. Hermana Victoria, ¿me copia? Hermana Victoria, ¿me copia? Hermana Victoria, ¿me escucha? Continúo. Ahora, si yo dijera con palabra de este día, yo diría, usted es un cristiano, usted es un hombre honesto, muy sorprendente. Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Pues él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo del árbol te vi. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él dijo, porque te dije eso, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Porque entonces él acababa de convertirse en un creyente. ¿Ven? Él podía ver cosas mayores y lo hizo. Y su nombre es inmortal esta noche. ¿Qué dijeron los educadores y fariseos y religiosos de aquel día con respecto a él? Ellos dijeron, él es un adivino, él es Belcebú, príncipe de los demonios. Es que sí. Y él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Jesús dijo, ahora,
Si el diablo echa fuera al diablo, entonces su reino está dividido y no puede permanecer. El diablo no puede sanar a los enfermos. Párrafo 75. Alguien me hizo un comentario de eso el otro día. Me llamaron por teléfono. Dijo, yo difiero con usted. Dijo, mire, cuando Moisés y Aarón se presentaron allá y dijo, todos esos magos hicieron todo igual como Moisés. Yo dije, alto, espere un momento. Los magos podían traer maldiciones, pero no podían quitarlas. La sanidad radica solo en Dios. Amén. Eso es correcto. Ellos podían traerla. Cuando brotaron las úlceras, ellos las hicieron brotar. También, eso es correcto. Ellos podían traer la maldición, pero no podían quitarlas. Porque Dios, yo soy Jehová tu Dios, que perdona todas tus iniquidades, que sana todas tus dolencias. Viene únicamente a través de Dios. Amén. Hermanos, continúa la lectura, hermana Olga, párrafo 76 al 78. Bueno, Dios les bendiga. Seguimos con el mensaje Abraham del 550608 con el párrafo 76. Nos dice, ahora, quiero que permanezcan sentados, ahora, en la línea allí. La línea de oración. Me supongo que soy un desconocido para cada uno de ustedes. ¿Es eso correcto? Sí, lo soy. Levante su mano si todos son desconocidos para mí. Levanten la mano. ¿Cuántos en esta audiencia que no tienen tarjeta de oración y ustedes quieren que Dios los sane esta noche, levanten su mano, no importa? Oh, son todos, ¿ven? Son todos, ¿ven? Diré esto, si les he representado correctamente a Jesucristo y yo reclamo que este es un don de sanidad enviado de él, entonces Jesús, parado en una multitud y una mujer cercó su vestidura y él miró alrededor en la multitud y la encontró. Si el ciego Bartimeo y toda esa multitud que estaba allá podía estar en tal agonía, Jesús no podía escucharlo, por supuesto. La distancia es de aquí al otro extremo del lugar allá y miles de personas estaban paradas alrededor, pero su fe lo tocó a él. Él dijo, tu fe te ha sanado, ve tu fe. Aleluya. Él miró a la gente, ser percibido sus pensamientos, la mujer tocó su vestidura. Corrió hacia la multitud y él miró alrededor. Ay, Karen, esto no siguió. Un momentito, hermano, que me. En su vestidura, corrió hacia la multitud. Él miró alrededor. Él dijo: alguien me tocó. Yo me debilité. Virtud salió de mí. Y él miró alrededor en la audiencia para ver quién era. Directamente vio a la mujercita. Él dijo, ahora tu fe, tu flujo de sangre se detuvo. Ve, porque ella creyó. Ahora Jesús está vivo esta noche, manifestándose él mismo en el espíritu de los hombres. Él lo hizo incluso antes de la cruz. Parece que a la gente le resultó difícil entender eso. De alguna manera, antes de la cruz, Jesús estaba en Moisés, Jesús estaba en David, Jesús estaba en José. Miren su vida, cómo la llevó, representa exactamente la vida de Cristo. 2000 años, aún antes de que él naciera, ¿ve?
Y Él está aquí después de la cruz. Él murió para poder regresar y estar entre los hombres. Por lo tanto, Él está entre los hombres esta noche, vivo. ¿Cuánto lo cree? Dios les bendiga. Por supuesto, ustedes saben que estoy hablando, esperando por algo. Les diré lo que es. Es esta persona aquí mismo, el ángel del Señor, exactamente, la columna de fuego del Señor. Yo soy solo como usted, un hombre, un pobre nacido pecador, salvo por gracia, igual que ustedes. Y muchos de ustedes, veteranos que están aquí esta noche, estuvieron en aquel entonces predicando en la antigua bautista y metodista y pentecostal y nazarena, estuvieron en el pasado predicando cuando yo era un muchachito. Yo lo respeto. Mi hermano, usted abrió el camino, hay cortado los tocones y cosas para que él llega, para que al llegar esas cosas se encontraran despejado. Yo lo respeto y también lo hace Dios. Si hay alguien, si hay algún crédito para dar en aquel día, yo quiero pararme y ver que se lo den a usted. Dios le bendiga. Párrafo 78. Ahora, su presencia está aquí. Ahora, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, toma a cada espíritu bajo mi control. Espacio de la buena. Ahora, escuchen, mantengan silencio. No se estén moviendo alrededor. Solo siéntense inquietos. Oren. ¿Quién necesita oración? Miren hacia acá, los que no tienen tarjeta de oración y ustedes con tarjetas de oración, cuando pasen por aquí, si él comienza a hablar con ustedes, no diga, solo espere, deje que él termine de hablar. Entonces ustedes sabrán de qué está él hablando. Miren lo que él les diga que hagan. Algunas veces, cuando ustedes rompen la compostura, entonces rompen la visión, ¿ven? Y eso me detiene, porque los escucho a ustedes hablando. Y aquí atrás, tal vez está una niñita o un niñito hablando. Y luego me saca de la visión. Solo dejen que él termine de hablar. Y escúchenme. Pregúntenlo. Y luego la visión termina. Ve, ahora sean reverentes por todas partes. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hoy tenemos la prédica. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo? Amén, amén, mis hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Antes de la oración vamos a dejar resaltados los párrafos siguientes rápidamente. De este mensaje, Abraham, predicado el día 8 de junio del año 1955. Párrafo 5 decía, usted sabe, Daniel tuvo una visión y estuvo turbado en su cabeza muchos días. Solo piénselo. Una visión, ¿ven? Y usted no se da cuenta lo que es eso y no hay forma de explicarlo. Usted solo tiene que creerlo, eso es todo. Alguien me preguntó, dijo, ¿por qué es que usted se debilita cuando baja de la plataforma? No es mientras estoy parado aquí que me siento débil, no es sino hasta después que salgo de ello que me siento débil. Es entre dos lugares y eso es justo cuando uno está saliendo de ello. Por supuesto, es difícil explicar eso, pero si lo leen la Biblia, verán que eso es verdad, absolutamente cierto.
el párrafo 25. Ahora, Abraham, para hablar de él unos 10 minutos aproximadamente, Abraham vino con su padre de la tierra de Caldea, el valle de Sinar, y habitó en la ciudad de Ur. Ellos salieron de Babilonia. La gente salió después. Babilonia fue primeramente llamada a las puertas al paraíso. Después fue llamada confusión, porque las lenguas se dividieron allá arriba. Abraham, después de bajar a esta tierra de Caldea, la ciudad de Ur, Abraham no era más que cualquier otro. Quiero que se fijen en esto esta noche, cristianos, y capten esto bien y profundo, que Dios llame a su pueblo por elección soberana. Dios únicamente llama por elección. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y todo hombre y mujer que está aquí y que alguna vez tuvo a Dios para darles ese pinchazo en su corazón, vergüenza les debería dar si no atendieron ese llamado. Y hay mucha gente en el mundo hoy que ya ha pasado la línea de conciencia y nunca, nunca más vendrá a Dios. El párrafo siguiente, el 37. Y allí él dijo a Abraham, puso a Abraham a dormir para mostrar que él no tenía nada que ver en ello. Ahora, Abraham, tú no tienes nada que ver en ello. Y después, antes que una terrible oscuridad cayera sobre él, mostrando la muerte, todo hombre a través del valle de sombra de muerte. Aparte de eso, estaba un horno humeando. Todo hombre merece irse al infierno. Pero aparte de eso, una lucecita pasó entre cada uno de esos pactos, cada uno de esas bestias, de esa manera. Todos los que fueron cortados juntos, cada uno era una bestia de sacrificio, excepto la tórtola y el pichón. Ahora, si se fijan, la tórtola y el pichón, la razón que no se partieron por la mitad, porque la tórtola y el pichón representan sanidad divina. El pacto fue roto de la ley a gracia, pero el pacto de sanidad siempre permanece, desde siempre, no se corta para nada. Eso es correcto. El párrafo 44. Yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, y él todavía es el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el chupete de los santos. Si el santo está enfermo, si él puede escuchar correctamente la palabra de Dios, si él es simiente de Abraham, nosotros lo somos. Siendo la simiente de Abraham, cuando estamos muertos en Cristo, tomamos de la simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. Pero primero usted tiene que estar muerto en Cristo, nacido del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que guió a Abraham allá atrás, los guía entonces. Entonces usted cree como Abraham, que lo que Dios dijo es verdad y nada más va a funcionar. No importa lo que alguien más diga. Lo que el obispo diga o lo que el papa dice o lo que dice alguien más. Si la palabra de Dios lo dice, esa es la verdad al creyente y a los hijos de Abraham. El pacto es para usted cuando usted está circuncidado. Abraham fue circuncidado por carne como una confirmación. Usted es circuncidado el corazón por el Espíritu Santo como una confirmación. ¡Oh, vaya! Me siento religioso ahora mismo. Siento que casi pudiera gritar también. ¿Saben que los bautistas gritan también? Sí, lo hacen cuando llegan directamente con Dios. Ellos en verdad se involucran. Note, hermano, amamantando del pecho del Dios Todopoderoso, el que amamanta, el dador de vida, nuestra madre, nuestro padre, el padre de que amamanta. Vaya, vaya, qué cuadro tenemos aquí. Ojalá nos pudiéramos quedar más tiempo en eso, pero tenemos que darnos prisa. Por último, mis hermanos, el párrafo 63. Ahora, mire lo que era una visión. Él es Él se acercó y recogió el carnero, lo acostó allí y lo apuñaló con un cuchillo y la sangre se derramó de él. No fue una visión que vio, fue en realidad un carnero. Era Cristo, el Cordero de Dios, inmolado desde la fundación del mundo. ¡Aleluya! Allí estuvo Él, Cristo. No era una visión. El Cordero fue hablado en existencia en un minuto. Y dejó de existir en otro minuto, de la misma manera que Dios mismo se manifestó en carne delante de Abraham y dejó de existir en otro minuto. Él es el mismo Dios que un día estos átomos nuestros se romperán y saldrá, vida saldrá de este cuerpo y Él lo hablará de nuevo a existencia un día en la resurrección. Él es Jehová Jireh,
¿Cómo lo va a hacer él? Yo no sé, ese es su negocio, pero él dijo que lo haría y lo creo. Jehová Jireh, el Señor mismo se proveerá de un holocausto. Amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a darle gracias. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio que tú nos has dado, Señor, en esta tarde, juntarnos los hermanos y las hermanas de todo lugar, oh Padre, y creer lo que dice tu palabra, creer como dijo Abraham, esa es la simiente de Abraham que está en este último tiempo en la cena, oh Padre. Señor, los hermanos y hermanas que han estado en la cena, te decimos muchas gracias por esta gran oportunidad y por este privilegio, Padre, que tú nos has dado. Pero al mismo tiempo queremos cumplir tu promesa. Tú dijiste en Daniel 12 que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan a la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ningún de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Oh Padre, esta es la bomba atómica que penetra hasta el alma. Nosotros tenemos que pasar primeramente por allí, rompiendo toda imaginación. Esos cinco sentidos del espíritu, Padre. Por eso tú dijiste que, ¿cómo es que podemos vivir? ¿Cómo es que una planta, una flor, un fruto, tiene que morir y comerlo nosotros y para poder nosotros vivir? ¿Y ahora qué de nosotros? Nosotros igual tenemos que morir para que Cristo viva en nosotros. Oh, glorioso tu palabra, Padre, cuando se entiende. Pero no depende ya de nosotros. Oh, Padre amado, solamente que vengas tú en la escena y nos abras de esta manera tu palabra. Agradecidos por tu enseñanza, por tus instrucciones, oh Padre, para pelear la batalla más grande jamás peleada, estamos haciendo hoy mismo, Padre. Bendice grandemente el corazón de cada uno de los hermanos y hermanas que han estado en la cena. Y también tú dijiste en la Biblia, bienaventurados los que escuchan, oh Padre amado. A lo mejor aquí al leer nos equivocamos, pero los que están escuchando a lo mejor tendrán más bendición, oh Padre. Eso es solamente tu gloria, Padre. Te lo pedimos, Señor, que tú nos unjas en cualquier momento con tu Santo Espíritu. Más adelante tenemos un culto, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén. Amén, hermano. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amén, amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Hermanas. Shalom, hermano. 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 Habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús. Y parte de esa novia soy también.